Digan lo que digan, el galeno real sabe mucho de vinos. Galeno Real, creo que Corvo y tú ya os conocía. Sé que formas parte de esta chusma, pero tus motivos tendrás. Así es. Solo queremos el nombre del amante del Lord Regente. Es muy simple. He decidido no decíroslo. Tendréis que arrancarme la información por las malas, pero os aviso que mi fuerza de voluntad es legendaria. Curiosa estrategia. Cuenta con mi aprobación. Atención, ciudadanos de Dunwall. El Círculo de Ascendencia ha elegido a Tig Martin como nuevo decano supremo. Alabemos todos su elección. El baile de investidura se celebrará sin dilación. Sé lo que parece. Estaba inventando un nuevo tipo de cerradura. Con clavijas, en forma de copos de nieve. Bueno, vale, no hay cerradura que valga. Es solo que estaba mirando por la cerradura. No lo soportaría si se enterara. Sé que eres un hombre de honor y que puedes matarme en cualquier momento. Y por esas dos razones te pido disculpas y te ruego mucha discreción. Es bien sabido que Sokolov es prácticamente adicto a un raro licor llamado Brandy King Street. El sabor es asqueroso, pero resulta que tengo una botella. Aunque soy reacio a dártela para Sokolov. Me costó mucho dinero. Es muy caro. Una mezcla de especias poco comunes de pandisia y aceite de ballena. ¿Te interesaría comprármela? Que corren para preservar la eterna belleza de nuestra hermosa ciudad. Me vendría bien un trago. ¿Brandy King Street? No sabía que todavía existiera. Es un obsequio extraordinario. Veo que trato con hombres refinados.
Puedo decirte lo siguiente. Siempre se referían a ella como Lady Boyle. La pinté, sí, pero jamás le vi el rostro ni supe su nombre de pila. Verás, cuando la pinté estaba de espaldas. Puedo asegurarte que incluso así ofrece una estampa magnífica. Pero ignoro cuál de las Boyle es. Me la iban a presentar en un baile de máscaras en su honor esta misma noche. Pero parece que me voy a perder esa fiesta. ¿Un baile de máscaras en la mansión Boyle? ¿Hoy? Qué oportuno, Corvo. Las Boyle son ricas e implacables. Habrá mucha seguridad. Claro, que tú ya tienes una máscara. ¿No es así, Corvo? Cierto. Mézclate con ellos cuando llegues allí. Averigua cuál de las Boyle está vinculada al Lord Regente y elimínala como se te ocurra. Estamos cerca. Si lo consigues, podremos atacar al Lord Regente y coronar a Emily. Que tengas suerte. Sé que vas a la fiesta de las Boyle de esta noche. Tengo que pedirte un pequeño favor. ¿Podrías darle esta nota a Lord Shaw? Lo reconocerás. Un tipo brusco con una máscara de lobo. De hecho, podría estar buscándome. Sabía que Sokolov entraría en razón y nos diría todo. Nunca le cayó bien. ¿Has perdido la cabeza? El baile de disfraces de las Boyle, ¿eh? Será divertido, pero no para todos. ¿Listo? No escatima recursos para la familia Boyle. No creí que hubiera Tolboys por aquí esta noche. Cuidado, Corvo. No se ataco tonterías. Lo bueno es que, en cuanto llegues a la fiesta, esa máscara tuya pasará desapercibida. Disfruta tu velada entre la gente de alto corbete. Mejor tú que yo.
Bienvenido a la fiesta. ¿En qué puedo servirle? Lo que necesite. Bienvenido. ¿Qué máscara más aterradora? ¿Todo bien por ahí? No puede pasar de este punto. Aparecieron medio año antes de la muerte de la emperatriz. Y la peste también. ¿Seguro? Yo discúlpame. ¿Sí? Pendleton. ¿Y qué tiene que decirme? Pendleton es un montón de mierda, cobarde y mentiroso. Espero que te pague bien por esto. Hola. La familia Boyle es de su... Cuidado. Intentamos ir arriba, pero el tipo de guardia es imbécil. Debería haberle enseñado modales. Vaya fracaso de... Se limita a hacer su trabajo. En una fiesta así podría haberse colado cualquiera. Perdona, pero mi primo es... Cuidado. El arco voltaico es un regalo del Lord Regente, hecho para proteger a sus mejores amigos. Dudo que se cuente entre ellos. Tonterías. Waverly solo contrata oficiales de la guardia para impresionar. ¿Tú? ¿Un caballero? Has de saber que soy tan delicado como exija cada situación. Como creo haber demostrado. Te dije que no sacaras ese tema. Yo podría ofrecerte mucho. Venga. ¡Que alguien me ayude! ¡Dad la alarma! ¡Eres! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás por aquí, escoria! Cuando te encuentre no va a ser muy bonito. Thank you.
entonces te demostraré tus carencias. ¡Sé que estás ahí! Sé que estás por aquí, Escoria. Sé que estás ahí. ¿Dónde estás? Ah, te encontraré. Sé que estás por aquí, Escoria. ¿Dónde estás? Cuando te encuentre, no va a ser bonito. Sé que estás ahí. ¡Guarda! ¡A mí! ¡No podremos someterlo con vida! ¡Apartad! ¡Alarma! ¡Rodeadlo! ¡Cuidado!
mí! De la cámara del sótano en mi tocador. Cógela. No, por favor. El camafeo Boyle está en el ático. Cógelo también. Cógelo todo, pero no me mates. Monstruo horrible. Vas a hacerlo, ¿verdad? No te puedes contener. ¿Qué esperas? Acaba de una vez o suelta. Hoy la fiesta se celebra de... Bienvenido a la mansión Boyle. Otro de sus juegos. Tuvo gracia durante un tiempo, pero ahora... ¿De qué va el de hoy? De adivinar quién es quién. Llevan el mismo peinado y maquillaje, pero una va de rojo, otra de negro y otra de blanco. Al final hay un premio. El camafeo Boyle. Como si no recibieran ya suficiente atención. Claro que ese camafeo es muy valioso. ¿El dormitorio de Esma no tiene balcón? ¡Mi manzana! ¿Quién te crees que eres? Apuesto a que conseguirías algo. Sí, seguramente acabaré. Bienvenido, señor Condridge. Esta noche tenemos un juego. Está lleno de guardas. Esma, Lidia y Waverly llevan conjuntos idénticos en blanco, negro y rojo. Se trata de adivinar qué anfitriona lleva cada color. Suerte.
Tan solo hago mi trabajo. Se divierta de... Es una noche fría. Dentro se está mejor. Espero que no se haya perdido. La diversión está dentro, señor. Oye, te he oído. ¡Dad la alarma!
estás por aquí, escoria. Por una voz persona. Estate atento. Ceder el dique. Todo un distrito quedó a oscuras. Me alegrará descansar. Suponía que iba a cantar esa tarde en el jardín, pero perdió la voz nada más empezar. ¿Eso es un delito? Un momento. ¿Quién va? En la academia cortan la carne de los muertos y atrapan el relámpago que cae del cielo. Espero que hayas disfrutado. Pero ahora vámonos. Rápido.